El Consejo General del Instituto Nacional Electoral condenó la violencia registrada en el país en el marco de las campañas proselitistas. Por supuesto que este instituto rechaza categóricamente cualquier tipo de violencia, origen de la misma que se dé en este proceso electoral. Todas aquellas que se han venido dando es algo que este Instituto Nacional Electoral no puede avalar. En conferencia de prensa conjunta, las consejerías cerraron filas en torno no solo al asesinato de candidatas y candidatos políticos. Es importante condenar todos los actos de violencia que están sucediendo en nuestro país. Las libertades, la democracia se recrea con paz y se debe condenar enérgicamente cualquier acto que altere y sobre todo estos de violencia mortal. Rechazaron hacer un llamado a los grupos del crimen organizado de cara al próximo 2 de junio. Yo no sé si eso tendría sentido. Yo no sé qué clase de llamados se podrían hacer a asesinos, a criminales. Yo no creo que tengan mucha conciencia cívica. En todo caso, a mí me parecería inútil o totalmente ineficaz. En cambio, hicieron una exigencia a las autoridades encargadas de la seguridad pública. Son las autoridades encargadas de brindar seguridad pública, que eso exista, que existan condiciones de seguridad pública y no solamente en el marco del proceso electoral, sino todo el tiempo en México. Creo que esa debe de ser la exigencia. Es válido hacer por parte de este instituto un enérgico llamado a las autoridades de gobierno que son las responsables de brindar seguridad pública a todos los mexicanos. Con esta conferencia de prensa iniciaron actividades en la macrosala de prensa del INE. En este lugar, el próximo domingo, las consejerías informarán a la ciudadanía desde la instalación de las casillas hasta la candidatura ganadora de la presidencia de la República. Con imágenes de Carlos Alberto Rodríguez, con Uno, Agustín Velasco.